difíciles este año, ¿no? Sí. Igualmente ya empezó a pintar un poco la primavera. El fin de semana estuvo... A nivel clima estoy hablando. Salió el sol. Salió el por sol. Por lo menos en el clima salió el sol. Hoy habían dicho que iba a ser 19 grados. En medio que ahí estuvo un poco mentiroso, voy a decir, el pronóstico. No le pegó. Porque en un momento me cagué de frío durante el día. Pero bueno. Yo hago una pregunta. ¿Alguna de las dos pudo disfrutar un poco el fin de semana, el solcito? Sí. Sí, claro. Estuvo re lindo. Aguante el sol. ¿No? Y nos pone de mejor humor ya de por sí. Sí, mejor ayuda. Humor que el invierno frío. Ayuda, sí, ayuda. Sí, sí. Totalmente. Ayuda a levantar un poquito. Sí, sí, sí. Claramente. Pero bueno, nada. Hoy mandarle primero un feliz cumpleaños a Viole, que cumplía años, la otra compañera y conductora del programa anterior. No es lo que parece. No es lo que parece. Así que mandarle un feliz cumpleaños, sobre todo de nuestra parte y obviamente a nuestros compañeros de radio y al Chino, bueno, que está acá también acompañándonos. Pero bueno, para adentrarnos un poco hoy, tenemos también algunos temas que no son muy agradables. Estamos en víspera de una movilización también en base al tratamiento del presupuesto universitario. Uh-huh. Y de la insistencia con el veto. Con el veto también. Pero bueno, nada, vemos que obviamente en eso, y lo venimos hablando, lo hemos hablado varias veces y repitiendo de lo que está haciendo este gobierno, que una de las cosas más complejas de entender y más difíciles de entender es cómo los presupuestos son tan poco equiparables entre uno y otro. Por ejemplo, cuando vemos lo que le destinan, que son 100.000 millones a los servicios de inteligencia, a todo lo que era la ex-AFI, ahora CIDE, devenida también de vuelta en CIDE, todo ese caudal de dinero que se deja de repartir y que obviamente se deja de distribuir en otros sectores que son sumamente, y otras temáticas que son sumamente importantes y diría hasta primordiales. Es que me parece que la pregunta ahí tiene que ver con el cómo. O sea, vos podés plantear estabilizar las cuentas, el tema de la cuestión fiscal, que en general todos están de acuerdo en que había que acomodar eso, por lo menos nadie dice lo contrario. Sin embargo, el problema es el cómo, digamos, cómo lo hacen y de dónde, a quién se le quita para mantener una situación que en realidad es casi ficticia. Porque no, si no estás impulsando la producción, si no estás haciendo nada que mejore la situación de la gente ni de lo que tiene que ver con el aparato productivo y un montón de cuestiones, no aguanta mucho más, digamos, ¿de dónde van a seguir ajustando? No, yo creo que una de las cosas también, lo que peor vemos y la peor cara de este gobierno es el otro día la nueva represión contra la marcha de los jubilados, que a ver... convengamos que es una temática que, vamos a ser sinceros, también que es de larga data y siempre hubo también este tema y esta complicación con el tema de los salarios de los jubilados. Y ante una nueva fórmula, viste, que por ahí podía resolver mínimamente el pasar circunstancial, es una temática que yo creo que hace rato se tendría que tomar en serio y resolver de alguna manera o empezar a mirar de otra manera. Ahora, lo que no podemos entender es cómo un gobierno manda a reprimir a jubilado o a la gente que se está expresando. Digo, un gobierno que se jactó de ser en nombre de la libertad, de que ellos eran el Estado libre y todo lo que ellos proponen. Digo, cómo sacan a la policía así de esa manera a la calle y a reprimir. Yo en eso voy a decir que no me sorprende. Y que de hecho lo dijeron, lo dijo Villarroel en campaña, que este programa de gobierno, este proyecto, se resolvía a través de una... Bueno, Adorni dijo en una conferencia de prensa, no hay que tener miedo a la represión. A través de una tiranía. Ahí yo digo, por más fórmula que se modifique, si vos no aumentás la cantidad de gente que trabaja en blanco y aumentás, digamos, los aportes, sabemos que todos los sistemas solidarios tienen una cuestión... no me gusta decir la palabra déficit, pero que tiene una cuestión de que es difícil que el Estado no tenga que poner recursos ahí porque no te da la cantidad de gente que aporte y demás. Digo, si no tenés ninguna propuesta que tenga que ver con aumentar eso, que lo que estás planteando es, o se está a la espera de lo que Stutzenegger pueda sacar en relación a quitar
todo lo que tenga que ver con los derechos laborales, digamos, de alguna manera, porque supuestamente vas a poder acordar con tu empleador todas las cuestiones, cuando bien sabemos que es una situación de desigualdad ahí. Yo lo que me pregunto es, más allá de lo que hacen, porque ya lo sabemos, digo, no nos debería sorprender, por lo menos, porque es lo que dijeron que iban a hacer. ¿Qué se puede proponer como alternativa? Digo, la identidad financiera, modificar de alguna manera el tema de la cuestión impositiva, pero que sean, digamos, progresivos en relación a lo, digamos, no sacarle plata a los bienes, a la gente que pague menos bienes personales, sino ver de qué manera, no sé, impuesto a las grandes fortunas. Hay un montón de cosas que se podrían hacer. Controlar, digamos, todo lo que sale y entra del país, lo que se había planteado en algún momento con el tema de la hidrovía. Hay un montón de lugares de donde poder generar recursos, digamos, que no tengan que ver con quitárselos a los que menos tienen. La pregunta que hago es, todas esas propuestas, que puede haber muchas más, digo, a mí se me ocurren estas, pero puede haber muchas más que no se me estén ocurriendo, no estoy inventando nada porque se han dicho, lo que pasa es que nunca se pudieron llevar a la práctica. Lo que yo me pregunto, y se los pregunto, es quién está en este momento encarnando, digamos, alguien que pueda representar todo ese tipo de propuestas o de políticas o de alternativas que no son las que estamos viendo. Eso no lo estoy viendo yo tan claro en este momento, la verdad. Yo quisiera empezar por el principio, que es que este gobierno sostiene una cosa, que es la libertad de mercado. Digo, cuando se refiere a la libertad, se refiere a la libertad de mercado. Entonces, no se refiere a la libertad de pensamiento y ni siquiera de pensamiento, digo, a la libertad de expresión, mejor dicho, que lo charlamos la vez pasada, pero lo venimos sosteniendo, digamos, en varias columnas, que tiene que ver con la mayor restricción, digamos, de la libertad de expresión en referencia a periodistas, y sobre todo a periodistas, entre comillas, críticos, ¿no? Digo, entre comillas, críticos, porque no serían exactamente la oposición al gobierno, ¿no? Uh-huh. Digo, esto en términos políticos e ideológicos. Eso por un lado, es decir, ni siquiera estaríamos hablando de una oposición exactamente política. Entonces, me parece que el gobierno habla de la libertad, habla de la libertad del mercado. Entonces, la priorización de la libertad está en lo que llamo... Hoy escuché, digamos, un audio en una conferencia del ministro de desregularización, ¿no? De Federico Estuce. Y una de las cosas que decía ahí tiene que ver con... Che, ustedes díganme, empresarios, ¿cuáles son las normativas y medidas que les impiden comerciar, que les impide el Estado? Y yo, si ustedes me mandan un mail, hacen clic, me mandan un mail, lo decía así, en una conferencia, digamos, con todos los empresarios, me mandan un mail, me dicen, inclusive, yo les recibo las observaciones, si tienen sugerencias de cómo modificarlo, si hay que eliminarla, y yo lo elimino. Entonces, digo, la priorización para mí del gobierno de Milei está claro, que es la libertad del mercado, la libertad en razón de los intereses más concentrados de la economía también, ¿no? Entonces, no hablamos de la libertad en su sentido absoluto, digo absoluto como en todas sus dimensiones, en las cuales nosotros concebimos la libertad. Entonces hablamos en dos pisos distintos. Ahí es donde me parece que no estamos hablando de la misma libertad. Eso como una cuestión. Por eso cuando nosotros creemos, decimos, bueno, justo este es el gobierno menos liberal del universo, porque el liberalismo clásico, leído por cualquier persona que estudió un poquito de ciencias sociales o
que lo escuchó, le dijeron en el secundario, viste que eran dos o tres definiciones. Una tenía que ver con la libertad de expresión. Digo, Estados Unidos tiene como una de sus enmiendas, tiene que ver con la libertad de expresión, por ejemplo, ¿no? Digo, como un alguien, digo alguien, un ente, una filosofía, una visión del mundo al cual admira este gobierno, pero que en sí mismo es conservador. Digo, esto para ir caracterizando lo que nosotros entendemos, porque si no nos sorprendemos de un montón de cosas que en realidad no nos sorprenden de un gobierno que es conservador y que claramente es libre mercado. Entonces ahí es donde prioriza sus cuestiones. Por lo tanto, todo lo que sea liberar, digamos, de cargas impositivas, liberar de normativas de regulación a las empresas, liberar recursos naturales para que vengan inversiones. Y digo, esto no está mal, digamos, tener un marco donde podamos atraer inversiones. La cuestión es qué es lo que dejan acá, ¿no? Y cuántos puestos de trabajo, que digo, nosotros lo entendemos en otro entramado productivo, etcétera, etcétera. Entonces me parece que ahí es donde hay una cuestión para ver. Lo segundo es que para el Estado las jubilaciones son un peso en esta concepción. Por eso no entiende esta cuestión que vos decías, Charo, de un sistema solidario. En las antípodas de su pensamiento. Por supuesto que nunca jamás se permitirían pensar en un sistema solidario cuando esto tiene un peso muy fuerte para el Estado, y como decís vos, es una inversión. Es solidario. Y por tanto, al ser solidario, y si justamente tenemos cada vez mayor desempleo, mayores aportes menores aportes jubilatorios, etcétera, etcétera, pensando también en una que Argentina viene en un proceso, al igual que en Europa, donde cada vez su población es más vieja, donde tienen cada vez menores nacimientos, digo, una suerte de que se agranda esa torta, que claro, debe ser solidaria. Y se achica, en nuestro caso, se achican los aportes. Entonces, uh-huh, cada vez es un peso más grande, entre comillas, para el Estado, que somos todos, digo, el Estado somos uh-huh, todos los sectores. Entonces, nunca lo van a ver ni como prioritario, y todo lo contrario, lo van a ver como un peso. Y pensemos algo tan simple como es que, en realidad, son 15.000 pesos de aumento. Esto es lo que se está discutiendo, digo, en blanco sobre negro, ¿no? Como decís, che, uy, no, ¿cuánto es el peso del Estado? Sí, es un montón en términos más generales, pero en términos de lo simple, de explicarle al compañero, a tu vieja, a tu viejo, a tu vecino, no sé qué, che, son de lo que se estamos discutiendo, es poder aumentarlo y poder subirlo un poquito más, algo que ya está muy por debajo, de hecho, están por debajo del salario mínimo vital y móvil. Entonces, hay, digo, ese trasfondo del cual nosotros estamos discutiendo, me parece que está ahí. Y lo último, que tiene que ver con la cuestión represiva, tiene que ver también con una concepción de la seguridad, que después lo podemos desarrollar en otro programa de manera mucho más profunda, me parece que estaría mucho bueno más si tomamos algún día alguien que hable de seguridad y nos explique. Totalmente, bueno. Pero me parece en una concepción de... En otros términos de lo que nosotros entendemos como seguridad, por ejemplo, las jubilaciones nosotros la entendemos como una seguridad social, digo, como para ir contraponiendo modelos, visiones de la política pública y posicionamientos. No, yo creo que sobre todo uno de los principales temas es, como vos decís, o sea, obviamente a pleno coincido con lo que decís, esto de la ley del libre mercado, que es lo que defiende este gobierno, que es un poco también el sálvese quien pueda, y lo único que vamos a beneficiar es a los grandes inversores, como hacen con el RIGI, o a los empresarios grandes, como el otro día, mientras estaban cagando palo a los viejos en la plaza del Congreso, estaba yendo a ver a Galperín a Mercado Libre. Entonces, digo, un poco esa es la cara real de este gobierno. Y una de las cosas también que uno a veces se pregunta y se plantea, es decir, estamos discutiendo, a ver, por un lado está discutiendo el RIGI, que es facilitarle los negocios y facilitarle el poder llevarse el capital
nacional, digo, lo que se genera, la riqueza argentina, llevársela afuera, y por otro lado, este gobierno le está negando el aumento que vos decís, y es cierto, de 15.000 pesos a los viejos, que están muy por debajo de los valores que debería estar una jubilación hoy en día. Digo, gente que aportó toda su vida, y eso hay que también decirlo, o que tuvieron también acceso a una jubilación por haber aportado y por haber cancelado también los años que le faltaba de aportes, porque eso también hay que reconocerlo y hay que decirlo. No es que la gente accede a la jubilación porque es, Pelito Biluzi entré. Digo, es gente que se adecuó a una moratoria, que aportó y que seguramente se adecuó a los años que por ahí le faltaban de aportes para poder acceder. Y se metió en la moratoria porque quien tenía que aportar no aportó porque o estaba en negro o no cumplió su empleador o empleadora con lo que tenía que cumplir. Claro, tal cual. O sea, ¿cuál es la responsabilidad del jubilado y pensemos que el laburante? Que el mercado del trabajo informal es sostenidamente alrededor del 30-35%, digamos, en la Argentina. Y cada entonces vez más. Es un montón de trabajadores y trabajadoras que trabajaron, justamente, valga la redundancia, pero que trabajaron en negro. Bueno, ¿no? El propio Estado tiene gente trabajando, para decirlo claramente. El propio Estado tiene gente facturando, gente que no está... Bueno, pero este gobierno te lo puede defender y te puede decir que son los colaboradores. Aquellos que son colaboradores. Entonces ahí ya se adecuan. Bueno, pero los asesores de este gobierno cobran 2,5 millones, según... Por ahí Caputito es colaborador y no le reconocen, pero igual la cagada es que ya tuvo su semana de vacaciones en el sur, se fue a esquiar y seguramente lo habremos pagado con la plata nuestra, digo. Sí. Bueno, mientras tanto la Secretaría de Trabajo hoy salió con 136.000 puestos de trabajo que se perdieron en el sector privado, ¿no? Sí. Durante este gobierno. No, eso es terrible. O sea, si uno lo piensa en valores de cantidad de gente que se está quedando sin laburo y que a veces... Digo, yo el otro día pensaba un poco y estaba haciendo un raconto de cuando Cristina una vez dijo que en el gobierno de Alberto estaba pasando una cosa que... en un gobierno peronista era imposible de pensar, que es aquel trabajador que está por debajo de la línea de la pobreza. Y eso, si bueno, uno... ese es uno de los fenómenos. Claro, tal cual. Después, el multitrabajo. Exactamente. Hay un montón de datos. Y yo creo que en ese punto, obviamente, creo que no estoy diciendo nada nuevo, si uno se pone a analizar en esa vía, creo que hoy en día... No solo es el trabajador que no cubre la mínima, sino aquel que directamente perdió todo tipo de trabajo, o sea, perdió todo tipo de ingresos. El otro día estaba leyendo que uno de cada dos argentinos ya está, viste, rozando la zona de la pobreza. Y está cerca, uno de cada dos argentinos, había una encuesta que decía que uno de cada dos argentinos está rondando el número de pobreza. Y si hablamos de que hay un 55% de pobreza, sí. Por eso, entonces uno lo piensa en ese sentido y ese es un retroceso enorme, digo. No, los datos son, yo diría, uno lo mira como datos, digo, porque también yo una vez decía que para mí eso hay que empezar a mirarlo y hay que empezar a mirarlo también como una historia de vida de una persona que se cayó del sistema, una persona que se quedó sin laburo, una persona que no le puede dar de comer a sus hijos, tanto él o ella se quedaron sin laburo. Entonces, creo que hay que también empezar a pensarlo también como los números son gente. O sea, los números que uno ve, los porcentajes, son personas que se cayeron del sistema o que no están pudiendo cumplir sus necesidades básicas, por así decirlo. Y en ese sentido yo creo que los números hablan por sí solos. O sea, es aberrante, es abismal, es tenebroso. Y si en algún momento osamos, como le dice el turco Aziz, le dice el killer a Macri, ya no sé cómo le van a decir. A este no sé cómo le van a decir. Bueno, claramente podía ser peor. Y me parece que bueno, ahora que vamos a tener esta entrevista, quería poner algunos datos también que para poder darle un marco sobre la votación. El miércoles está la sesión en diputados. Bueno, va a haber una gran marcha también
en favor de, de los jubilados y demás, lo que se está diciendo es que va a haber un quiebre en el bloque radical para justamente poder salvar, digamos, el veto presidencial. Digo, esto es una información que está dando vuelta, que ahí hay un rol, digamos, de los gobernadores, del gobernador de Salta, Neuquén, Río Negro y Misiones. Y bueno, digo, me parece que es el dato llamativo a tener en cuenta ahora que hay que conseguir nuevamente los dos tercios, ¿no? Depende mucho también de la cantidad, hay que estar muy atentos en relación a la cantidad de ausencias o presencias que haya, pues son los dos tercios de los presentes en el momento de, ¿no?, en el recinto. Entonces también hay que tenerlo en cuenta. Para el tema de los números, a ver si, digamos, si, porque son tan finitos igual, pero bueno, ya lo que tirás con respecto al radicalismo es un dato. ¿Se sabe quiénes serían la partición esa o no? No, se habla de estas de algunos diputados en relación a estas cuatro provincias. Okay. De hecho, hubo ya un cambio, que para mí también tiene que ver con algún presunto intercambio, digamos, de favores. Y digo presunto porque efectivamente no tengo ninguna prueba, pero alguna sospecha, dado que este señor Pedro Galimberti, muy cercano, digamos, al gobernador renunció. Actual de Entre Ríos, renunció. Lo vi porque estaba mirando el listado de diputados hoy y esta figura en internet, si se meten, buscan diputados nacionales y figura que su renuncia es a partir de hoy. Me llamó la atención. Sí, renuncia para ir a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Mira. Yeah. Algo parecido a lo que pasó con la senadora. A Krexler, ¿no? Pero sí, a Krexler la cagaron, lamentablemente no, bueno, tuvo su embajada en la UNESCO. No lo sabemos aún porque no pasaron el pliego, digamos. Bueno, todavía entonces la están cagando con el pliego, la caminaron. Ella de verdad dio su voto. Pero todavía tiene tiempo, digamos, de sesión durante este año. Claro. Ella abiertamente en una nota, creo que fue con María O'Donnell, si no recuerdo mal, manifestó que esto ya ella lo tenía acordado de antemano. Con Bullrich había dicho, si entendí bien. Claro, de antemano, de que iba a ser este movimiento. Qué visionario, bueno, los muchachos, ¿eh? En fin, y obviamente va a ser reemplazado por Nancy Vallejos, también cercana al gobernador Frigerio del PRO en Entre Ríos. Uh-huh. Bueno, digo, ahí tenemos un dato más también que pasó la semana pasada, y esto no lo quiero dejar pasar inadvertido. Creo que cuando hablamos de casta y se dice casta, también hay que reconocer y reconocerle a La Libertad Avanza, que logró y está logrando cada vez su mote de casta ampliamente. Y tenemos los dichos del senador Abdala, que en una conferencia muy suelto, digo, así como charlando con amigos entre casa y haciéndose el canchero con Johnny Viale, dijo lo de tener 13 asesores que estaban en la provincia de él haciendo la campaña, y cuando se da cuenta, o creo que lo deben estar salvando, le deben estar haciendo, por favor, no, cortá, esto no se puede editar. El tipo dice, no, bueno, es gente, son colaboradores míos que me están ayudando porque en el territorio están levantando los pedidos y cosas. Y hacemos asistencialismo, dijo en un momento. Claro, y el tipo en un momento dice, Johnny Viale le dice en un momento, o un panelista le dice, pero hay gente que tiene que estar en el Senado. Digo, a ver, la vicepresidenta se jacta que está todos los días, o lo decía todos los días, vamos a tomar el asistencialismo, ¿viste? Como aquella rectora que te tomaba en el colegio y decía, a ver, tal está, y te ponía presente, ausente, ¿viste? Y te ponían loco, y vos decís, uy, me quedo libre. Bueno, acá están haciendo lo mismo, pero bueno, se ve que hay 13 que no estuvieron contando en todo el año y no les estuvo rigiendo la misma vara. Entonces parece que La Libertad Avanza está conociendo bien cómo es la casta.
está entendiendo muy bien cómo es el tema de la casta y creo que están superando la casta ampliamente. Bueno, hay que recordar que igualmente este senador estuvo en el PRO, tiene como una de sus asesoras a la hija, bueno, a una de las hijas de Rodríguez A. La Libertad Avanza. Ha estado, bueno, ha pasado por distintos partidos también, digo, para... Sturze, Caputo, sí. Digo, hay varios que son ex-pro. Bueno, Bullrich mismo. Bullrich también. Bueno, pero viste que Bullrich ahora, dijo yo, se diferencia de Macri, entonces se hace ahora la libertaria. Es increíble. Ahí... A mí, ahí, simplemente para decir, me parece que lo que finalmente muchos de los libertarios... Que muchos de ellos sí son relativamente nuevos, digamos, en la escena política. Lo que realmente querían era ocupar un lugar en el Estado y aprovechar algunos recursos. Finalmente, es eso, ¿no? Como el famoso Gordo Dan, digamos, que está en Twitter. Me parece que después de decirle a todos que son unos chupasangre del Estado... ensobrados y no sé qué, a muchos, terminó estando dentro, siendo, no sé, creo que director de comunicación digital de gobierno. Bueno, finalmente lo que querían era un puesto del Estado. Entonces, como al final no es tan malo, ¿viste? Como dice el dicho, miente, que algo quedará. Bueno, ellos mienten y al final acceden a lo que tanto criticaron. ¿Sabes qué? Estuve viendo y salió una medición interesante, un trabajo que hicieron de Universidad Pública Argentina, que habla un poco de, es del mes de agosto, habla un poco de la emergencia salarial de los trabajadores universitarios. Y un poco las cosas que vemos, y perdón que lo lea, es que si comparamos, y habla obviamente volviendo al tema del deterioro de los salarios docentes no docentes, si comparamos noviembre 23 y julio 24, o sea, tomamos ese plazo, la inflación acumulada llegó a casi el 135%, y si vemos la recomposición salarial acumulada es del 57%. Esto nos genera una brecha del casi 78% y una pérdida del poder adquisitivo real del 33,33%. También hicieron una cosa que es muy interesante, que es un poco la agenda del reclamo universitario y cómo se fue dando, que es muy interesante, ahí después la vamos a compartir en redes para que la vean, que empieza obviamente con las universidades, se advierte sobre las dificultades para en el mes de febrero para afrontar los pagos y gastos mínimos para el funcionamiento, empiezan a advertir el riesgo que empiezan a correr, y obviamente acá, porque es del mes de agosto, termina con el paro nacional universitario, que fue contundente y fue, la verdad, sumamente importante en cuanto a masividad. Hay una y cosa después, que te quiero decir, perdón, con respecto a eso. Termino con este dato, que acá esto es lo que más me llamó la atención. Okay. Porque no es que comparamos hasta el mes agosto, sino que comparamos de diciembre del 23 a abril del 24 y tomemos la dimensión de lo que es esto. Acá tenemos, obviamente, dos datos, que es la inflación acumulada. Tenemos el dato del aumento salarial acumulado de diciembre a abril del 24 y la brecha con la inflación. Si tomamos el aumento salarial de las universidades acumulada entre el 23 y abril del 24, entre fin del 23 y abril del 24, notamos que hay un 48%. Y si vamos a la brecha con la inflación, es del 66,5%. O sea, estamos hablando de números que son a, yo digo, resalto, abril del 24. Tomemos la dimensión de lo que pasó de abril a ahora, que es abismal, y estamos hablando en los números, lo hablamos todos los lunes y lo vemos, lo que significa eso para el trabajador y el docente y la docente que trabaja y forma profesionales en las universidades nacionales, que yo creo a todos los argentinos nos llena de orgullo en la Universidad Nacional. Son datos que son contundentes y uno lo ve y decís, es increíble cómo este gobierno... le niega, porque a ver, no es que le está solamente negando el sueldo o el salario a un docente que debe ser reconocido, sino que además le está negando el futuro a un montón de argentinos y argentinas que tienen a desarrollarse y tienen la posibilidad de desarrollarse y tienen la gran suerte de que hubo una política para crear universidades públicas que se la están negando, le están negando el futuro a un montón de argentinos.
Yo quiero sumar algunas variables a eso que estás planteando, que tienen que ver, por un lado, con que es muy perverso el mecanismo que están utilizando. Porque después de la marcha de abril, la marcha que hubo, quedó como que se había, de alguna manera, digo, estoy hablando de lo que quedó por ahí en lo que tiene que ver con el imaginario o en la opinión pública, esta cuestión de que algo se había resuelto en relación, que sí, se entregó el dinero, pero para cubrir lo que tiene que ver con los gastos operativos. Que, bueno, con lo que tiene que con lo que implica pagar los servicios, con un montón, con esas cuestiones, que era una de las cosas que se reclamaban. Ahora bien, eso está cubierto, o por lo menos se cubrió. El tema es que no hubo una recomposición salarial. Con lo cual, ahora, yo lo escuchaba en una nota al decano de la UBA ayer, que planteaba justamente eso. Hay que como que trabajar con la población en general para plantear que el reclamo sigue siendo el mismo. Y yo lo noto perverso, porque ahora como que, bueno, ahora como la universidad está abierta y se puede y se financia, por ejemplo, el servicio de la luz y demás, es como que hubiesen escindido una cuestión de la otra, como si fueran cosas, como si esto terminara siendo un reclamo sindical de los docentes que quieren cobrar más. No sé si me explico. Sí, digo, yo ahí lo noto que tienen ese grado de perversidad y de cinismo, y quiero hacer un paralelismo con otra cuestión, con lo que vaya a pasar con el tema del presupuesto también, porque hay que ver qué es lo que presentan como presupuesto para el 2025, y también hay que ver si en algún punto, estoy haciendo, es una suposición mía, ¿no? Pero si en algún punto el presupuesto que presenten no les conviene que se vuelva a no votar para seguir extendiendo el 2023 y hacer lo que se les cante, como vienen haciendo todo este año, porque digamos, convengamos que seguimos con el presupuesto del 2023. Bueno, Milei dijo que iba a ir. Milei dijo que iba a ir al Congreso y iba a discutir el tema del presupuesto. Pero quería cerrar, perdón, Di, con estos datos que me parecen, para cerrar un poco el laburo que hicieron. Uh-huh. Que son, a ver, vuelvo, son, como dicen, viste, el presidente Milei dice, datos contundentes, fehacientes, viste, y ya se está transformando cada vez más en Fantino. Que acá lo que te dicen, obviamente, es desglosado, después podemos compartirlo en redes, que es más del 85% de los docentes universitarios están por debajo de la línea de pobreza. Esto está medido hasta julio del 24. Y más del 60% de los no docentes universitarios está por debajo de la línea de pobreza. Y acá hay un dato que es, yo diría que el más duro, el más, al menos el que más me dolió. Dice, los docentes universitarios argentinos en comparación con los docentes universitarios a nivel América Latina tienen el salario más bajo en dólares de la región. Uh-huh. El más bajo lo tiene Argentina con 1.124 y el más alto lo tiene Brasil con 4.232. Di. Yo, dos cosas. Uno, creo que para profundizar sobre ese tema nos podemos dedicar después en otra columna, ya que viene ahora la diputada. Uh-huh. Pero me parece que el planteo, digamos, de las universidades y la aceptación de la propuesta del gobierno fue una mala estrategia. Uh-huh. Es un análisis un poco para después, lo quiero dejar ahí porque justamente se trabajó sobre el 10% del total, digamos, del gasto, esto que vos decías, Charo, y no sobre el otro 90% que tenía que ver con los salarios, claro, docentes y no docentes. Uh-huh. Eso por un lado, que también generó mucho ruido entre la UBA, digamos, entre los porteños, lo unitario y lo federal, o sea, mucho ruido. Me parecería como bien interesante poder charlar con alguna actor, actriz, quiero decir, digamos, bien del marco de las decisiones universitarias, que me parece que sería interesante para poder, uh-huh, ahondar ahí. Y también recordar que ese salario, digamos, que marcabas en dólares, estamos hablando de la mejor universidad, por ejemplo, de la UBA, como una de las mejores universidades de Iberoamérica, ¿no? Uh-huh. O sea, como en el top, es decir, que esas universidades se siguen sosteniendo en parte por sus trabajadores y trabajadoras que trabajan ad honorem, claro, o que trabajan
con salarios de miseria. Totalmente. Y esto hay que decirlo, ¿no? Porque todos nos ponemos como muy contentos, posteamos cosas en Instagram, nos parece maravillosa la universidad, y después me parece que tiene que haber un compromiso ciudadano, y que justamente, como decías, Charo, tenemos que mover, digamos, a la ciudadanía más allá de lo que piensen los la retórica de Jacobiti, particularmente, para poder pensar, digamos, cómo comprometemos a todos y a todas con la universidad pública. Un tema para profundizar, pero ya tenemos con nosotros a la diputada nacional Carolina Jutrovic. La verdad que es un placer para nosotros aquí en Tres en Una contar con ella. Y bueno, veníamos desde que empezamos el programa, Caro, te comentamos hablando un poco, bueno, de lo que se viene esta semana en el Congreso, de lo que en general viene haciendo este gobierno, no solo en relación a la represión, sino también, bueno, a la forma autoritaria y cruel que tiene de manejarse y de implementar este sistema de ajuste y de miseria planificada que venimos presenciando. Y bueno, ¿quién mejor que vos que nos puedas comentar, bueno, cómo se está viviendo esto en el Congreso Nacional? Carolina Jutrovic, que es de Tierra del Fuego, es una compañera que, bueno, que viene militando hace un montón, también todo lo que tiene que ver con la cuestión sindical y demás, y bueno, es un placer tenerte aquí. Gracias por estar con nosotros. Estoy junto a Diana Holguín y Fermín Pacheco. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches para los tres. Bueno, pido disculpas que, bueno, estamos justamente con la juntada de firmas, que como sabrán, hay una campaña que se quiere para juntar 1 millón de firmas en rechazo del veto presidencial referido a la ley de la movilidad jubilatoria, que por supuesto es un hecho simbólico, pero para nosotros es importante. Y porque, bueno, la verdadera tarea la tenemos que hacer justamente en el Congreso, ¿no? La de insistir con la ley que nosotros sacamos y, por supuesto, el rechazo al veto. Uh-huh. Y creo que, bueno, que va a ser que es una enorme responsabilidad la que tenemos para el día de miércoles en esta sesión que se ha convocado para este fin, poder hacer valer, ¿no?, la voluntad de los representantes del pueblo, ¿no? Me parece que esa es la enorme responsabilidad que tenemos en principio en la Cámara de Diputados y luego en la del Senado, de ratificar un proyecto, una ley que hemos construido con mucho esfuerzo, porque no ha sido fácil llegar a ese tipo de acuerdos en cuanto, por un lado, la fórmula de movilidad y, por otro lado, establecer un piso que no es ni más ni menos que tratar de incorporar esa suma fija que le vienen dando a los jubilados, a nuestros jubilados y jubiladas, y por supuesto en esas negociaciones que tanto nos costaron, porque también había otros bloques que planteaban esto de la responsabilidad en cuanto a de dónde salían los fondos. Uh-huh. Hemos tenido que ceder, si se quiere, ¿no?, un bloque de Unión por la Patria, en que nosotros queríamos que la jubilación mínima supere en un 20% lo que es la canasta básica, y quedamos en un 10%, o sea, partimos la diferencia, y por eso digo que es un acto de justicia, primero en reconocimiento a una mínima recomposición que necesitan nuestros adultos mayores, y en segundo lugar, porque no puede quedar impune esta enorme represión que han sufrido los jubilados el miércoles pasado, ¿no? Me parece que también hay que dar un mensaje al Poder Ejecutivo de que no es la manera de construir democracia cuando no se respetan justamente las leyes que construimos, quienes también tenemos un legítimo mandato popular, que somos los diputados y senadores en el Congreso. Así que eso por un lado. Está incierto todavía si nos va a dar el número de los 2/3 que necesitamos. Esa es una realidad también, porque ya se escuchan algunas voces que hablan de ratificar, pero digamos en una insistencia parcial. Bueno, los sectores de siempre, que son los que vienen dialogando con el gobierno, lamentablemente, creo que no se respetan a sí mismos, ¿no? Porque si logramos sacar una ley con tanto esfuerzo, luego no sostenerla, me parece que,
que es un acto donde estamos devaluando nuestra propia tarea en el Congreso. Pero bueno, vamos a seguir insistiendo nosotros con la necesidad de sostener esta ley, así como también la de presupuesto universitario, que también ya ha anunciado el gobierno que la va a vetar. Así que me parece que eso sería también respeto hacia la tarea legislativa, ¿no? El sostener estas dos leyes fundamentalmente en un principio. Y bueno, vamos a ver si logramos los dos tercios. La otra alternativa es que si no llegábamos a eso, por lo menos poder emplazar el tratamiento en comisiones, porque por ahí quiero explicar, quizás es un tecnicismo, pero es importante que lo sepan. Uh-huh. Nosotros vamos con la insistencia sin haber pasado por las comisiones, porque sabíamos que si una de las que tiene que pasar es por presupuesto para que tenga un dictamen, el rechazo al veto, y sabemos que esa comisión la preside el diputado Esper, y todo lo que va ahí y que comprometa fondos públicos siempre es cajoneado, ¿no? Entonces, la realidad es que sabemos que después va a utilizar esa comisión para dilatar el tratamiento. Por eso nos pareció una buena estrategia llevarla directamente sobre tablas en esta sesión, que en principio iba a ser el jueves, luego se pasó al miércoles a pedido de otros bloques. Creo que un poco también para desalentar esta movilización que se estaba organizando desde los sectores gremiales y de los sectores que representan a jubilados, pero bueno, creo que la movilización popular va a estar igual. Uh-huh. Esperemos que la ministra Bullrich no vuelva con su aparato provocador, más que de orden, que no vuelva con su aparato provocador a dejarnos una jornada tan triste como la del miércoles pasado, que, bueno, ustedes habrán escuchado que nos levantamos de la sesión donde Franco estaba dando su informe, porque no podíamos tolerar que afuera se estuviera apaleando y vaciando a los jubilados, ¿no? Ahí nosotros estábamos hablando justamente, Fermín Pacheco, acá te habla Carolina, un placer tenerte acá. Una de las cosas que estábamos hablando recién, y que voy a también hacer un parangón también con el tema de los jubilados, es que parece que este gobierno quiere quitar, y ante un mínimo reconocimiento hacia tal sector, pretenden terminar de quitarle todos sus derechos y terminar de pisotear también. Como veíamos también, estábamos recordando sobre esa discusión sobre ese 10% de recomposición que terminaba haciéndose las universidades y no reconocer el 90% restante. Y también sobre una disposición conjunta que sacó el PAMI el día, si no recuerdo mal, creo que fue jueves 22 de septiembre, donde se le sacó la cobertura del 100% de la gratuidad de los remedios a los jubilados. En este tema, ¿hay alguna discusión que se esté dando dentro del Congreso también por este tema, por la disposición conjunta que sacó el PAMI? Digo, porque es el mismo sector que lo golpean y lo golpean y lo golpean y después no le reconocen, o el gobierno pretende vetarles un mínimo reconocimiento que vienen a tener. Sí, de hecho la discusión sobre, más allá de las declaraciones de repudio, de rechazo y los pedidos de informes que se han hecho, fíjate que dentro de lo que es la función, o sea, lo fue el pedido de informes y la presentación del ministro Francos, la verdad que también nosotros ya arrancó mintiendo, digamos, los números que daba, hablando la verdad que cínicamente sobre una situación mejorada para los jubilados, la verdad que pareció una burla, porque todos sabemos y en la realidad hemos visto que ha sido el sector más castigado antes que la obra pública, ¿no? Cuando vos mirás los parámetros de desfinanciamiento de los diferentes sectores, el primer sector es el previsional, el segundo es la obra pública. Luego vienen el sector de educación, el sector de subsidios y de las tarifas públicas, donde está incluido, por supuesto, no solamente gas, luz, etcétera, sino también el transporte, que es otro tema que se está tratando en el Congreso en este momento, de volver a recuperar el fondo compensador para el transporte, sobre todo para el interior del país. Y luego siguen, por supuesto, las universidades, el sistema educativo y las transferencias a provincias, ¿no? Ese es el ranking de cómo ha construido este famoso superávit fiscal el gobierno a base de castigar a sectores y en eso a los sectores más vulnerables. Así que claramente nosotros venimos discutiendo, y de hecho la cuestión de medicamentos la hemos discutido, te diría, de hace varios meses, intentando
inclusive, ¿no? Cuando hemos tratado dentro de algunas comisiones la situación de los programas especiales, ¿no? Para atención de medicamentos, que tiene que ver con la disolución de la DATSE, que es un tema que, bueno, que hoy está judicializado, y ahí donde quizás no podemos sacar una ley para poder hacer una compensación de eso, ya sea porque no construimos las mayorías o porque se han votado leyes en contrario, como ha sido la ley bases y la delegación de facultades, sí estamos visibilizando dentro de las comisiones de las que podemos nosotros manejar como Frente Unión por la Patria, y luego ayudando y acercando digamos posibilidades de denuncias a través de la justicia, y algunas nos están dando la razón. Así que eso es un tema que estamos intentando paliar por ese lado. Por supuesto que hay una decisión política de fondo, y esto me parece que es bien válido para explicar el desfinanciamiento de diferentes sectores, y habla muy bien de esto la situación con los jubilados, ¿no? Por un lado, pones a la opinión pública de que nuestra ley significa digamos, una afectación del presupuesto y del Producto Bruto Interno que va a ser del 1.25, y ahí es donde nos califica de degenerados fiscales. Increíble. Pero por otro lado, no considera en esta misma categoría, ¿no?, a la propia ley que presentó el Ejecutivo, donde se baja bienes personales, uh-huh, que es un impuesto a las grandes fortunas, a las personas más ricas del país, que es una minoría, ¿no?, donde vos afectás un 0.65 del Producto Bruto Interno. Entonces, no tenés problema en, digamos, desfinanciar, digamos, el sistema previsional, pero, digamos, al momento de distribuir, digamos, los recursos, estás sacándole a los que menos tienen para darle a los que más tienen, porque eso es lo que está haciendo con este nuevo tributo, digamos, o con este nuevo porcentaje que le asignó al tributo de los que más tienen, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una clara muestra de lo regresivo que es digamos, la posición de este gobierno respecto a las cuestiones de ingresos y de tributos, ¿no? Me parece que eso muestra claramente que no es que no hay plata, hay plata, pero se la sacamos a los que menos tienen para financiar a los que más tienen, ¿no? Y eso la verdad que es la política más inequitativa y más injusta que puede tener nuestro país, ¿no?, en este momento. Sí, hola Carolina, acá Diana Holguín. Hola Diana. ¿Cómo estás? Bueno, en realidad hacerte una pregunta más política. Y quiero decir en este sentido, nosotros estamos frente a vos describías este gobierno que favorece a los más ricos y desfavorece a los que menos tienen, y que en principio se decía que no tenían política, que tenían pocos diputados, ¿no?, también en su sentido parlamentario, pero que lograron tener mayorías, ¿no? Lograron tener, digo, una mayoría en el sentido de cómo se sostiene la aceptación del gobierno, se sostiene, bajó el nivel, digamos, de aprobación de la gestión de gobierno, pero se viene sosteniendo igual en un sentido muy alto, a pesar de las políticas públicas que tocan fuertemente el bolsillo, digamos, de cada ciudadana y ciudadano de este país. Y lo que vemos, como vos decías, que escuchabas, es que hay hoy salió una nota en los medios hablando de cómo fueron convocados varios diputados de los llamados dialoguistas a Casa de Gobierno, a la Casa Rosada. Se escuchaba que podría haber una división del bloque radical en relación a esto, y es, bueno, ¿cómo estamos construyendo nosotros nuestra mayoría ahí, digo, con el resto, digo, no solamente de Unión por la Patria, sino cuál está siendo, digamos, el diálogo que vienen teniendo con otros bloques que apoyan o no estas medidas? Y lo pienso también en relación a si puede ser diferente el posicionamiento frente al presupuesto universitario
que frente a las jubilaciones. Si vos crees que va a haber. A ver, es muy incierto, ¿no? Uso esa palabra porque ya nos ha pasado en varias oportunidades que, digamos, vos escuchás en lo discursivo, como vos bien decís, por ejemplo, el bloque de la UCR no ha votado de manera homogénea, el bloque de Hacemos Coalición Federal, que ahora ya no es más Coalición Federal, ahora se han cambiado porque ya se han subdividido, digamos, Encuentro la Coalición Cívica. Federal. Encuentro Federal por un lado, un grupo de diputados, la Coalición Cívica ya formó su propio bloque, la propia Libertad Avanza tiene algunos diputados que ya no están dentro del bloque oficialista, pero bueno, hasta ahora siguen votando con ellos. Hay una mayoría oficialista, vamos a decir, construida desde el momento cero, ¿no? Desde el momento del balotaje, diría yo, que es la Libertad Avanza con el PRO. O sea, eso no podemos. No podemos llamarle al PRO bloque opositor porque claramente está alineado con el gobierno y son una. Y aparte gobiernan juntos, ¿no? Eso es una realidad. Así que ahí tenemos una cantidad de votos que, si bien no son una mayoría, pero han consolidado ese bloque oficialista, como digo yo. Y después hay algunos bloques de diputados que responden a sus gobernadores o bien a fuerzas políticas locales de orden provincial, que bueno, que por ahí están votando o absteniéndose o saliendo del recinto, según la ley, para darle esas mayorías que viene construyendo el gobierno, ¿no? Sobre todo se ha notado en la ley base. También hay que decir que algunos diputados de nuestro bloque han votado, si bien no en la general, pero sí en lo particular. En el Senado se ha dado la situación contraria, por ahí votaron en lo general y no en lo particular, así unas cosas medias extrañas, bueno, que tienen que ver con estas presiones y reuniones que vos mencionabas que hace permanentemente el gobierno nacional, convocando a diferentes sectores, presionando mucho, ¿no? A las provincias que están en situación muy dificultosa para, bueno, para condicionarlos por el tema de envío o no de recursos. Ya te diría hasta para gastos corrientes. Entonces, bueno, hay provincias que están siendo permeables a ese tipo de presiones. Así va construyendo el oficialismo, digamos, sus mayorías. Y bueno, y nosotros hacemos lo propio, tratando de convencer a bloques o a diputados de algunos bloques que bueno, que pueden ser más afines a las ideas que nosotros defendemos. De hecho, la izquierda ha planteado que si bien en la votación anterior se abstuvo por considerar insuficiente la fórmula y la recomposición, esta vez va a votar a favor del rechazo. Así que vamos sumando ahí 5 votos más. Bueno, quedan en la duda ahí algunos bloques, como te decía, por ejemplo, los 2 diputados del gobernador Vidal de Santa Cruz, quedan los misioneros, bueno, quedan algunos radicales. No sabemos, yo te digo incierto porque a veces en lo discursivo hemos escuchado inclusive a un de Loredo Estaba pensando en hablar ese. Sí. eufóricamente en defensa de la educación universitaria, pero al momento de votar levanta la mano para el gobierno. Entonces, Claro. la realidad es que siempre hay que esperar hasta último momento, por eso te decía que el plan A, por supuesto, es ratificar digamos, la insistencia de diputados sobre la ley de movilidad jubilatoria. Y la de mínima sería lograr el emplazamiento, ¿no? Que digamos que con esos 2/3 que no logremos para la insistencia, sí logremos con la mayoría simple emplazar las comisiones, que seguramente son la de Acción Social y Previsión y la de Presupuesto, a un tratamiento rápido para que podamos resolverlo en un plazo acotado y no estar dependiendo de las dilaciones que puede hacer un personaje como ya sabemos que es experto, ¿no? Que Sí, lo claramente. posible siempre juega para eso. Así que esa es nuestra perspectiva y por supuesto el Senado esta semana va a ratificar seguramente por la información que tenemos el presupuesto universitario y ya sabemos que viene el veto, así que hay que prepararse también para esa insistencia. Esperemos que ahí el radicalismo se juegue en su tradición de participación en las universidades y digamos, y nos dé o dé los votos de manera unánime como bloque para poder
trabajar también con esa insistencia, ¿no? Pero están los números, ni el gobierno tiene la mayoría, perdón, ni el gobierno tiene la mayoría, de eso, no llega a construir ese tercio para bloquearnos, ni nosotros tenemos los dos tercios asegurados todavía. Se habla minuto a minuto, nuestros, por supuesto, jefaturas de bloque y todos los que tenemos contactos con otros diputados, tratamos de, bueno, de incidir, de pedirles que, como esto, por lo que, por el argumento que te decía, ¿no? En principio, porque me parece que en respeto a nuestra propia labor legislativa deberíamos insistir y no dejar que este veto prospere. Uh-huh. Así que, bueno, en esa tarea estamos varios y varias en estos días. Carolina, la verdad que es un placer escucharte y siempre muy muy clara para que se entienda que todo esto que planteabas en relación a las distintas opciones que se pueden dar en la próxima sesión. Bueno, sé que me imagino que vas a estar ahí también acompañando en algún momento a la gente, no solo desde dentro del recinto, sino afuera, porque de hecho ha sido víctima de represión en una de las movilizaciones también, junto con Castañeto en aquel momento. Esperemos y, que y el miércoles pasado también estuvimos ahí, por muy poquito, digamos, la verdad que en algunos momentos nos llegaron un poco de lejos, porque ya a último momento nosotros teníamos que volver al recinto en algún momento, porque empezaba nuestro bloque, ¿no?, con las preguntas. Uh-huh. Pero bueno, ya veíamos que la cosa se ponía cada vez más complicada. Ya te digo, cada vez que la ministra Burlich despliega su operativo de seguridad, ocurren estas cosas. Cuando la gente la deja manifestarse pacíficamente, no pasa nada. Uh-huh. Cuando la ministra acciona su operativo, es cuando se dan estas situaciones de violencia y por supuesto de maltrato absoluto a gente que, bueno, ustedes han visto en las imágenes. Uh-huh. Gente muy mayor, que no está haciendo más que defender su propia supervivencia y que la traten de esta manera. Nosotros hemos tratado de cuidarlos, de que, bueno, de que de todo el operativo que despliegan no les llegue, pero a veces es muy complicado, porque ya te digo, nos subimos al recinto para poder empezar con nuestras deposiciones y ahí nos enteramos que empezaban nuevamente con los actos represivos, y por eso directamente nos levantamos de la sesión, porque aparte, para escuchar mentiras ya era suficiente, y preferíamos que en todo caso la manifestación cesara para que dejen de golpear a los abuelos, ¿no? Claro. Bueno, te damos las gracias nuevamente y bueno, ya te tenemos en otra oportunidad y esperemos que se pueda llegar a ese número para insistir con la ley que fue sancionada. Ojalá logremos, mira, ha sido muy importante, bueno, pensábamos que quizás podría darse nuevamente estas situaciones, tuvimos una buena experiencia el día que se logró rechazar el DNU del que tenía que ver con el presupuesto de la CIDE, donde incluso, ¿no?, gente del PRO también votó en ese momento para poder rechazarlo. Ojalá que podamos construir esas mayorías y se entienda que estamos absolutamente compenetrados en no generar problemas en el presupuesto, sino por el contrario, es dar un alivio a un sector muy castigado siempre, y que la plata y el presupuesto están. Solamente hay que saber asignarlo. Bueno, le agradecemos a Carolina por estar aquí con nosotros en 3 en 1 y nos despedimos hasta el próximo lunes, sin antes contarles que hoy va a estar Wasabi tocando en vivo, pero bueno, sucedió una desgracia, que falleció el papá del bajista, así que se tuvo que suspender, y es por eso que en homenaje al padre de uno de los chicos, y para que ustedes empiecen a conocer esta banda, que en algún momento se va a poder dar esto, que toquen en vivo en el salón de la radio, la idea es escuchar y disfrutar un poco una versión distinta de Charlie. Son 4 temas que ellos están haciendo. Recordemos que Charlie García, primero que ahora este miércoles parece que va a presentar su nuevo disco, eso les cuento. Escorpión. Sí, del Escorpión. Tengo algunos datos que les puedo contar. Todos sus músicos son chilenos, se estuvieron preparando en Chile. Mañana, martes, está viajando para acá el Zorrito Juan Quinteiros.
no se sabe dónde va a ser la presentación. Pero bueno, estos chicos de Wasabis hacen un homenaje singular a Charlie. Charlie siempre le gustaron los Beatles. Y ellos hacen temas de Charlie con base de los Beatles cantados en inglés. Qué lujo. Así que vamos a disfrutar algo distinto. Esperemos que esto nos dé fuerza para seguir peleando el miércoles y que consigamos los números. Vamos por eso. Hasta el lunes que viene.